montón de cosas. Amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan, y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo ya entramos al Club Titi Boo, pero no sin antes pasarnos por unos seguratas que nos bloqueaba el paso y no nos dejó entrar porque no se admitían perros. Así que se tuvo que disfrazar a Bonnie de un... tuve que ponerle camisa y gorra para que pareciera para que se hiciera pasar por un humano. Y ellos estaban dudando, creyeron que eran sospechosos y no les iban a dejar entrar, y peor aún, iba a darles pelea a Lucas y Bonnie, hasta que una camarera llamada Violeta intervino y por ella pudimos pasar. Violeta era en realidad Kumatora, disfrazada de camarera. Se está haciendo pasar por camarera bajo el nombre de Violeta. Y después de hablar con todo el mundo, comenzó el concierto de los DCMC. Y tras terminar el concierto, pasamos por un túnel de babosas hasta llegar a la habitación donde hay aguas termales. Y sin más que decir, que siga la aventura. Ah, por cierto, a partir de ahora, hasta terminar el capítulo 4, voy a saludar al estilo DCMC. Ahora sí, sin más que decir, que siga la aventura. Supongo que eso ya es cuestión de esperar. Bueno, voy a explorar por aquí. No me preguntes cómo acabé en esta elegante habitación. En fin, daos una ducha. También tenéis unas aguas termales si lo preferís. Cuando estéis listos, hablaremos. De acuerdo. Tras ducharse, los tres conversaron durante horas, como pretendiendo llenar el vacío de esos 3 años de separación. Hablaron del mono rescatado, hablaron del huevo de colibrí y de cómo se extravió. Hablaron del hecho de que uno de los miembros de DCMC podría ser un amnésico Duster. También hablaron del misterioso grupo que radicalmente había transformado Tasmili. Como si de montar un enorme puzzle se tratase, compartieron toda la información para poner en orden sus pensamientos. La batalla que se avecina no será fácil. Esto es algo que todos ellos sabrían muy bien. Quiero ser más fuerte. Estas palabras resonaron con fuerza en el interior de Lucas. Y así fue como acabé trabajando en este lugar. Pero no conocemos el paradero del huevo del colibrí hasta que Duster recupere su memoria. Ni siquiera sabemos si esos cerdos lo habrán encontrado ya. Lucas, intenta hablar con Duster. Quizá recuerde algo al veros. Y cuidado con los seguratas. No son mala gente, pero no nos interesa complicar aún más las cosas. Subid por esta escalera y cruzar el ático. Podéis llegar al cuarto de Duster desde allí.
no es el camino más corto, pero al menos pasaréis desapercibidos. Mientras, yo reuniré al resto de la banda. Tengo que ponerles al corriente de eso, de esto. Os veo en un plis. Voy a mirar en el estado a ver qué tal vamos. Vamos bien. Y ahí, las aguas termales. El chorro de esta ducha intimida lo suyo. Y ahí podemos meternos para recuperarnos, pero no creo que haga falta. Nada interesante. Y ahora sí, vamos a subir por la escalera. Tengo un gran surtido de objetos. ¿Quieres echar un vistazo? Voy a regresar por dinero. Aunque dudo que me vaya a alcanzar. Pero bueno, si no se intenta. ¿Cómo podría saberlo si no se intenta? Bueno, en esos momentos no creo que podría haber farmeado porque estaba cerca de una cinemática. Y vamos a ver. No podemos comprar el palo mejorado, pero bueno, vamos a ir por un insecticidas por si las moscas. Ya verán por qué. Lástima que no podemos conseguir el palo mejorado, pero bueno. Ups, me equivoqué de opción. Voy a guardar el poder dragón. Y listo, vamos a subir. Y ahora sí, a explorar, se ha dicho. Plano ático. Me imagino que por la parte donde van los cosas azules es el camino correcto. Si algo, voy a explorar primero los cafés. Así para... Y vamos a usar un insecticida. Sí, ¿por qué no? Y acabamos con el arácnido. Lucas y compañía consiguieron 41 puntos de experiencia. Más que todo, es más que todo curiosidad. Y el querer conseguir objetos. Tartaleta mágica. Imagino que es para recuperar Sai. Un ratón ladrón y su secuaz. Vamos a tirar picas T. Igual no creo que me haga falta en una batalla contra el jefe. Se dejó engañar y se dio la vuelta. Y atacamos por la espalda al ratón. Bueno, la araña no la acabamos de una vez. Aunque pude haber hecho eso lo mismo, eso propio con la araña, pero bueno. Era más que todo por gastar el objeto. Y despejamos el camino. Temo que voy a... Bueno, nos topamos con una araña. Esos enemigos sí que se respawnean. Bueno, hasta mejor porque nos aumenta tanto el poder dragón como la experiencia. Para así aumentar de nivel. Voy a ir a recuperarme, así que ahorita vuelvo. Y estamos de vuelta. Voy a mirar
¿Cuál arriba? Un antídoto. Perfecto para esos bichos que envenenan. Llegó el momento de curarnos del envenenamiento. Vamos a usar el antídoto en Bonnie. Y listo. Esos ratones, como su nombre indica, son amantes de lo ajeno, ya que nos han robado el... ahí nos topamos con los murchiflados y su secuaz. Y no es la misma música que el murchiflado. Vamos a tirarle insecticida a esa araña venenosa. Y acabamos con ese arácnido. Y derrotamos al murchiflado. Y Lucas aumenta de experiencia. Ese es el único camino, así que vamos. Sigamos. Por lo visto, como que guardar algunos objetos no va a ser posible debido a los... a esos ratones amantes de lo ajeno. Y ahí nos encontramos con una guitarra llorona. Lástima que perdimos la espada sólica, o si no, le podríamos atacar, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Y acabamos con la guitarra llorona. Aún así pudimos acabar con ella. Y vamos a gastarnos. Vamos a usar la cola urbana. Y unas patatas urbanas. Y lo mismo va para Lucas. Y listo, nos hemos recuperado la vida por ahora. Aquí solo hay un enemigo. Ya estamos de vuelta. Aproveché el momento para ir ya para regresar y así comprarme el palo mejorado, el cual me da más poder de ataque. Y también fui a comprar algunos objetos como la esplinta bomba de paso y un insecticida, ya que nos encontraremos con insectos como lo habrán visto. Menos mal que los ratones amantes de lo ajeno no hicieron de las suyas, como lo hizo con la tarjeta mágica y la pistola sódica, que nos la robaron y no pudimos recuperarlas. Una vez que nos roban, no la podemos recuperar. Y aquí, listo. Y ahí no podemos pasar. Ahí podemos pasar. Y ahí tenemos una bolsa, una caja de regalos. Con unas patatas urbanas ahí dentro. Y nos hemos encontrado con un tambor roto. Hora de golpear. Y con eso acabamos con el tambor roto. La pregunta es si el tambor está roto, ¿cómo se podía mover? Bueno, cosas del juego.
y despachamos a la guitarra llorona también. Ah, conseguimos otra esprinta bomba. Por aquí no podemos pasar, por desgracia. Pues sí, ese era el camino correcto. No lo había pensado. Y aquí hacemos una parada. Y hay una rana de cuadrado. ¿Nada interesante? ¿Cómo así? ¿Eres tú, Alfie? ¿Qué es de tu vida, jovencito? Como no viniste por Navidad ni en Nochevieja, estábamos muy preocupados. Ya que estás, ¿por qué no te quedas un rato? Ven, bebe un poco de pan de nueces. Conseguimos un pan de nueces. Deberías visitarnos más a menudo. Sí. Oh, Alfie, has vuelto. Nos preguntábamos dónde podrías estar. Deja que te mire. ¿Comes como Dios manda? Se te ve muy flaco. ¿En qué es peculiar? Hay que ver lo que has crecido desde la última vez que lo vi. Ya te vi. Y listo, ahí nos encontramos con una rana guardado. Y no sé si esto cura o no. Sí, cura bastante. Así que voy a dejar esas cajas para después. Y ya que estamos, lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un pique y like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!